gestión del agua requiere pues inversiones importantes, significativas, requiere mejoras tecnológicas, requiere eficiencia y el sector privado tiene la experiencia y los medios oportunos para aportar al sector público estos conocimientos que hagan que colaborando el sector público, el sector privado en estos modelos de gestión pues se optimice y se haga beneficiada a la ciudadanía. Las ventajas de este modelo es la capacidad, lo acabo de decir ahora mismo, la capacidad de aportar conocimientos tecnológicos que tiene el sector privado, de procedimientos de gestión y optimización de la eficiencia de los recursos y de la asignación y aportar en algunos casos inversiones adecuadas y financiación que la administración pues, no dispone. El modelo concesional en el sector del agua en España es un modelo que tiene una gran experiencia histórica y por tanto, a diferencia de otros sectores como puede ser carreteras que durante un tiempo no hubo, en España siempre ha habido colaboración público-privada en el sector de agua. Es verdad que en los últimos años se ha introducido en el modelo tradicional la necesidad de hacer fuertes inversiones en infraestructuras y eso le da una complejidad adicional al modelo de concesional, ¿no? En cuanto a la asunción de riesgos, en cuanto a los plazos. Por tanto, lo que tenemos que perfilar mejor es algunos puntos del modelo, como la transferencia de los riesgos, como la naturaleza de los ingresos y un problema específico del sector del agua y es la complejidad competencial, ¿no? En el sector del agua siempre inciden competencias de distintas administraciones y a veces se necesitan esas colaboraciones interadministrativas que no siempre es fácil conseguir por razones a veces políticas, temporales o de otro tipo. Entonces, si tenemos unos marcos jurídicos que resuelvan los problemas que existen, pues podremos potenciar estos mecanismos. El Foro de Infraestructuras es una asociación que lo que trata es impulsar este tipo de modelos y lo que hacemos, por tanto, es hablar con las administraciones, con los medios, estar presentes cuando hay debates como este para aportar el conocimiento de los miembros del foro. En el foro participan todo tipo de entidades, algunos, como en mi caso, venimos del mundo jurídico, otros son operadores, otros son financieros. Es una visión multidisciplinar que aporta un conocimiento compacto e integrado y por tanto en la medida que tenemos ese conocimiento pues intentamos de haber con los sectores, con las administraciones, con los agentes económicos y sociales pues para impulsar estos modelos, ¿no? Y digamos favorecer la ejecución de infraestructuras que pueden ser necesarias para los ciudadanos.